Hola a todos, bienvenidos al sexto capítulo de la serie de Resident Evil 2. Muy bien, aquí andamos con Leon. ¿Dónde lo habíamos dejado el otro día? Después de pasar las alcantarillas. Con esas arañitas tan majas que, bueno, al final no me envenenaron, tuve suerte. Y no sé si llevarme algo curativo. No me voy a llevar nada. Vamos a ver dónde estamos en el mapa. Tenemos otra puerta por la que pasar. Bueno, quizás había escuchado un grito ahí en... Cuando estábamos... Mirad el capítulo anterior, cuando estábamos ahí en la celda hablando con un tal Ben. Escuchamos un pedazo grito por ahí. Vamos a coger esta. Y a dejar la azul aquí, guardadita. Y este es... Bueno, este spray ahí, vale. Y... vamos bien, así que vamos allá. Y hemos escuchado un... tremendo, por ahí, donde estábamos ahí hablando con Ben. Así que no me gusta nada. No me gusta nada, nada, nada. Septic pool. O sea, fosa séptica o algo así. No sé lo que hay por aquí, no tengo ni idea. Vale. Aquí unas válvulas. Nada, no puedo hacer nada con ellas. A ver por aquí. Esto tiene la tapa caída. Parece panel para soltar la cerradura. Hay descripciones de los enchufes. Inserción del enchufe rey, enchufe torre, alfil y caballo. Pero me falta el caballo, ¿no? No tengo ninguna. Me falta uno, tío. No sé dónde está. Vale, voy a ir al baúl a colocar esos tres y me lo quito de encima. ¿Y dónde está el enchufe de caballo? Debería haberlo encontrado, ¿no? Me lo he dejado por ahí. ¡Anda! ¿Ada? ¡Ada! No creo que me haya introducido todavía. My name's Leon. I'm with the RPD. Hombre, se ve en tu uniforme. Bueno, que te llamas Leon, no, pero... It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Ah, vale, me acuerdo de esto. Give me a boost. I'll go and check. Venga, vamos a subir a Ada, que pase por el hueco. Ahora tomamos el control. Vale, vamos a ver qué llevamos. Bueno, una pistola. A ver, un momento, objeto. Probar. O sea, combinar. Vale, esta tiene un cargador de 13. Vale. Y una foto. Ahí, a ver, objeto. Aquí. Probar. Una fotografía tomada bastante recientemente. Vale. Bueno, pues es por aquí. ¿Conseguiré el enchufe de alfil? ¿O conseguiré la llave del trébol? Que era la única que me faltaba. Hostia, aquí perros. Quita, 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 quita. Paso, paso de vosotros, paso de vosotros. ¡Uy! Casi me... ¡Ah! Me ha cazado. Por aquí, por aquí, por aquí. Por ahí, por el otro lado se podía ir también. Me parece. Malditos. Un mapa. Malditos perros. ¿Cómo odio a los perros? Pues casi prefiero a los lickers, que se mueven más despacito. Y no pegan unos brincos tan. Bueno, a veces sí pegan brincos. Una palanca. No, un momento. No, no. Vale, vamos a bajar por aquí. Algo. Aquí hay algo que hacer. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Ya me acuerdo. Aquí tres cajas. Hay que moverlas para hacer un pasillito y subir. Vale, a ver. Ahí. Sube. Y luego subir el agua
Y al meter el agua flotan las cajas. No, no subas, no subas. ¿Por qué subes? A ver, empújala, empújala. Solo a eso es. Y ahora colocamos la otra y podemos pasar. Vale, vamos para arriba. Ahora sí, hay que tocar el interruptor. Una palanca. Ahora sí. Y ya puedo pasar. De esta zona no sé muy bien por qué, pero me acuerdo. Se ha quedado ahí como mal puesto. Qué horrible lo de los... El desplazamiento este de los objetos. Llave trébol. Muy bien, muy bien. Estupendo. Tiene forma de trébol. Vale, pues ahora podemos entrar en las otras puertas. Lo que no sé ahora es cómo voy a devolvérsela. O sea, voy a darle la llave a Leon. Vale, hay que ir por el otro lado. Que no... Que me asusté de los perros. Me vine corriendo por esta puerta. Corre, 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 corre. Quita, bicho. Por aquí, por aquí. Un ascensor. ¡Uy! Pues a puntito está de darme. A puntito, a puntito. Por un pelín. Vale, esta escopeta. No ha faltado nada para que me mordiera el perrito. Ahí había algo más. ¿No? No. ¿Y esto? La tubería del agua está en construcción. Y... Muy bien, ¿y aquí qué hago? No puedo pasar por ninguna parte. O sea que aquí no vale para nada este sitio. Solo para coger las balas de escopeta. Bueno, pues vamos a volver. A ver, perritos guapos. Dejadme en paz. Aquí está el otro. El otro me va a coger. Wow. Corre, Ida, corre. Hala, adiós. Adiós, majos. Ahí os quedáis. Podría haberlos matado. Yo creo que en realidad las balas que gaste con Ada no importan. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here. La llave. Muy bien. Think fast. Here's one more. Y las balas de escopeta. Genial. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. Muy bien. Nos quedamos separados. Adiós, Ada. Ada, wait. Que no puede pasar, tío. No sé para qué quieres que espere. Vale, vamos a coger esto. Llave de trébol. Genial, genial. Bueno, pues por ahí necesitamos el enchufe ese de caballo. A ver, vamos al... Bueno, pues ya no voy a ir a ponerlos, porque teniendo la llave de trébol seguro que lo acabo consiguiendo. Así que luego ya me llevo los cuatro y los pongo todos a la vez. Ajar. Vamos a dejar aquí... No sé, incluso dejar la planta. Porque voy bastante bien. Vamos a dejar la planta. Y yo creo que vamos bien. Sí. Nah, vámonos de aquí. Venga. Ahora hay que volver hasta arriba a la comisaría, pasar por las alcantarillas. Buah. Menudo camino que me espera de largo. Porque hay que ir a la otra ala de la comisaría también. Quita, 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 quita. Quita. ¡Oh! Vale, me la he comido. ¿La habrá envenenado? Sube, 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 sube.
Me ha envenenado fijo. Pues me ha pillado ahí con, ¿no? Como con los dientes. Me ha dado un bocado. A ver si estoy envenenado. No. ¿Dónde estaban? Yo me dejé unas plantas por aquí. No, aquí no era. Ahora yo creo que podría cogerlas, pero no era aquí. ¿Dónde era? No sé dónde era. Y necesitaba también una tarjeta llave para pasar aquí a una sala. Vamos a ver. Mapa. ¿Sería donde... donde nos encontramos con el otro tío ahí que se quedó encerrado? No, por aquí. No, por aquí. ¿Sería por ahí? Sí, era aquí. Aquí había dos plantas. Voy a cogerlas. Hierba azul, hierba verde. Vale. Bueno, si necesito espacio, las mezclaré. Podría haberle dicho hola al tío. A ver si se quería venir conmigo. Aunque, bueno, está un poco asustadillo, ¿eh? Se quedó ahí encerrado un poco acojonado. Vale, ahora por aquí es toda la parte esa ya del sótano. Me dejé una zona sin explorar. Sí, a la derecha del todo. Me dejé esa zona sin explorar. Lo que pasa es que podría ir, pero no llevo mucho espacio en el inventario. Entonces, si me encuentro cosas, no las voy a poder coger. Voy a ir primero. Voy a subir. Sí, voy a subir. Y voy a utilizar la llave esa del trébol. ¡Hostia, hostia, hostia! Aquí hay leakers. ¿Los oís? Ven aquí, ven aquí. Míralo dónde está. Ven. Ven, amigo, si no te quiero hacer nada. No tengo una escopeta ni nada. Muérete. De dos tiros se morían, ¿no? Pues ya no. Ahora son de tres. ¿Hay más? Recarga. Leon, recarga. Sí, hay otro por aquí. ¡Ah! ¡Muérete, hombre! ¡Buah! Me está reventando. He gastado 4 balas. Vamos un poco mal, ¿eh? Vale, era por aquí. Buah. Ahora a la vuelta voy a volver a la comisaría y seguro que está todo lleno de bicharracos de estos asquerosos. Pues no es el mejor momento. Hostia, qué susto el cable ese. Llave de tréboles. A ver qué hay aquí dentro. Más bicharracos, ¿verdad? Pues no. Nada útil. Un papel de hace más de una semana. Nada en esta taquilla. Aquí. Bien, munición de escopeta. Mucha munición de escopeta me están dando últimamente. Y muy poca de pistola. Nada en las taquillas. A ver en la mesa. Cinta de tinta. No. Tengo un montón de cinta de tinta. Ahí hay un zombie. Se me va a levantar, fijo. ¡Hostia! ¡La Magnum! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esto es un arma potente, de verdad. Diario del guarda. 11 de agosto. Por fin he tenido la oportunidad, después de siglos, de ver la luz del día. Pero no me ha animado mucho. El jefe me ha regañado por no atender mis tareas mientras estaba en la torre del reloj. Hay una cosa que todavía no entiendo. El jefe parecía estar
Más preocupado porque estuviera en la torre del reloj que porque no atendiera mis tareas. De todas maneras, ¿por qué estaría prohibido el acceso a la torre? Necesitábamos un engranaje, ¿os acordáis? Para la torre esa del reloj. 5 de septiembre. Hace poco hablé con el viejo que trabaja en el desguace de atrás. Se llama Thomas. Es un hombre callado y parece que le encanta el ajedrez. Incluso ha llegado a diseñar una llave y una cerradura grabados con piezas de ajedrez para una de las puertas del vertedero. Hemos quedado para jugar al ajedrez mañana por la noche. En el 1 también había algo así, ¿no? ¿No había una nota de unos que habían estado jugando al ajedrez? No me dejo de preguntar lo bueno que será. Hay una cosa que me ha estado preocupando sobre él. Es que siempre se está rascando. ¿Tendrá algún tipo de enfermedad en la piel o simplemente es un maleducado? 9 de septiembre. Tomás era un jugador o se está convirtiendo en zombie. Mucho mejor de lo que yo había imaginado. Yo creía que era un jugador más o menos decente, pero ha hecho un buen trabajo bajándome los humos. Lo único que creo que supera su habilidad en el ajedrez es su apetito. Durante toda la partida no hablaba de otra cosa más que de comida. Sonaba bastante sano, pero no tenía buen aspecto. Me pregunto si estará bien. Estaba convirtiendo en zombie, amigo. Se suponía que iba a jugar otra partida de ajedrez con Tomás, pero hemos tenido que cancelar porque no se ha estado encontrando muy bien. Ha venido a verme, pero le he dicho que fuera a descansar porque literalmente parecía un muerto viviente. Él insistió en que estaba bien, pero se notaba que tenía algún problema. Pensando en ello, yo tampoco me he sentido demasiado bien últimamente. No te levantarás, ¿no? Tiene el abdomen y la garganta destrozados. ¿Y no tiene munición? Pues podría tener munición. Esto es como la sala de descanso, ¿no? Y el vestuario de los policías. Bueno, pues una Magnum. Nos llevamos un buen botín de esta habitación. Vale, una puerta de la llave de trébol inspeccionada. A ver ahora. ¿Había en esta ala, me parece que otra? ¿Puede ser? ¿Abajo? Me suena, ¿eh? No lo sé. Voy a mirar ahora el mapa. A ver si aquí hay amiguitos. Bueno, escucho al zombie. Sí, era aquí abajo. Lo que pasa es que no llevo mucho espacio. Me podría tomar la planta verde. Y aún así tendría que pasar por el baúl. Vale, entonces, ¿por dónde es? Sería por esta aquí a la derecha. A ver, arriba. Nada, solo me queda esa sala. Pero si subo puedo ir al baúl. Voy a ir al baúl. Sí, voy a ir al baúl. Hay que curarse. Voy a tomar la planta. Lo primero. Porque tarde o temprano me la iba a tener que tomar. Voy a subir a dejar la Magnum. Me dejé las cintas de tinta al final, pero es que no paso. Tengo un montón. Pues bueno, está bien lo de tener un montón de cintas de tinta. Se siente uno más tranquilo. Cuando vas pillado dices, ¡buf! Era por aquí. Me parece. Sí, era por aquí. Aquí está el baúl. Vamos a guardar todavía. Acabamos de volver. Y vamos a dejar nuestra querida Magnum. Vamos a dejarla aquí. Ahí arriba. La planta azul. Y me llevo la verde. O no me la llevo. No me la voy a llevar. Esto aquí y esto aquí. Bueno, poco a poco vamos llenando el baúl, ¿eh? Y ahora, ¿cómo es más rápido llegar? ¿Por aquí, quizás? Yo creo que sí. Bajando por la escalera esa del centro. Hostia, hay leakers, tío. Los estoy escuchando. ¿Podré pasar de él? ¿O de ellos? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ah, no. Aquí está. ¡Ah! Me ha dado. ¡Quita, quita! ¡Quita!
¡Corre, baja! Voy jodido otra vez. Y no llevo plantas. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Es más, me voy a equipar la escopeta. Si me encuentro con otro, igual lo mato. Maldito bicharraco. Espero no encontrarme con muchos, porque estos... No sé si cuando estás en precaución o ya en peligro, te pegan un brinco, te saltan y te cortan la cabeza desde... desde lejos. Y son... son peligrosos, ¿eh? Son peligrosos. No me gusta ir en precaución. Sobre todo teniendo plantas en el baúl. Si no tuviera nada de nada, pues dices, bueno, por ahorrar. Pero teniendo plantas, no me gusta ir nada, nada en precaución. Estoy escuchando... Ah, no. Es Leon al pisar los cristales de las ventanas. ¿Qué hace ese ruido? Llave de trébol. Todavía no la puedo descartar. O sea, que hay más. ¿Dónde está...? ¿Y dónde está la otra sala que necesito usar la llave? No hay nadie aquí. Otro carrete. Aquí está. Aquí está el... Enciende la reina, el rey y la sota. En el carro... A ver, un momento, un momento. Hay un cuadro de un hombre en un carro. Hay algo en la rueda. Enciende la reina, el rey y la sota. Y el carro empezará a andar. No hay nada por aquí. Una planta o munición, por favor. Una sala, la sala de prensa, ¿no? ¿Es esto? ¿Dónde se dan las ruedas de prensa? Vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. ¿Veis las estatuas estas? Aquí puedes encender un fuego. Lo que no me dice es cuál es la reina, cuál es el rey, cuál es la sota. Ah, está grabado el número 13. El 12 y el 11. O sea, el 11 es la sota, ¿no? El 12 la reina, era la reina, el rey y la sota. Pues vamos a... Aquí esto hay que encenderlo con el mechero. No, ¿no hay que encenderlo? Sí, sí, había que encenderlo, ¿no? ¿O no? Me acuerdo mal de esto. Me acuerdo... No me acuerdo entonces de cómo es. Número 13. Vale, ¿y no puedo usar el mechero? No. ¿Y cómo era esto, tío? Esto había que encenderlo. ¿Era en la parte B, quizás? ¿En la parte que se hace con el otro personaje? Lo que vamos a hacer cuando acabemos con Leon, lo que haremos con Claire. Ah, ah, que es aquí. Aquí puedo encender un fuego. Aquí. Eso es. Vale, ¿y ahora? Ya está encendido. El número 11. ¿Vas a abrir la espita? Sí. No, 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 no. No era este orden. No puedo... No, tío, no es este orden. Me he equivocado. Me he equivocado, ¿verdad? No lo puedo apagar. Era la reina, el rey y la sota, pero... Sí, vale, pero... No va a pasar nada porque no lo estoy haciendo bien. Efectivamente. Era la reina... El rey... Y la sota. Ahora sí. Y ahora me dan eso, ¿no? Bien. Muy bien. Vale, ahora tenemos que ir a la torre del reloj. Porque está la rueda aquí. Rueda dorada. La torre del reloj estaba, como no, en el otro lado. Así que dar más vueltas. Bien, vamos a ver si podemos ir rápidamente para allá. Sigo con precaución. No me gusta.
Lo que no sé es cuál es el camino más corto. Voy a tener que dar una vuelta al copón. Vale, vamos a ir por abajo. Pasaremos por el cuarto oscuro. Así podré revelar ya los carretes. Las películas estas que me he encontrado. Y nos reorganizamos un poquito en el baúl. Me curo. Qué gusto poder curarse. Vale. Pues entonces, ¿era por aquí? Efectivamente, era por aquí. Ya estamos dando vueltas, ¿eh? ¿Os acordáis de la mansión? Madre mía, las vueltas que pudimos dar ahí con Chris. Aunque la verdad me siento menos perdido en... Pero bastante menos, era por la otra. Menos perdido que en la mansión. O era más grande o no sé. Me costó más aprendérmelo o... No sé, ubicarme en ella. Hostia, ¿y esta música? Música de tensión total, ¿eh? Por aquí. Me va a salir algún tipo de bicharraco o leakers o cosas por sorpresa. Ya veréis. Estoy seguro. ¿Era por aquí? Sí. Bueno, es que no hay más puertas, o sea que era por aquí, seguro. No sé dónde daba esto. Vale, sí sé. Por aquí, por aquí. Bien, bien. Pues al final no me han dado ningún susto. Yo me lo esperaba, ¿eh? Me lo esperaba totalmente. A ver, amigo baúl. Vale, esto no lo vamos a llevar. Voy a coger el otro carrete. Vamos primero a... Antes de salir de aquí, a revelar esto. Aquí puedo revelar el carrete. Película B. Rodado delante del sastre Arucas, convertido en un zombie en 2 horas. El sujeto se quejó repetidamente de una gran agitación en la epidermis, además de las sensaciones de náusea. Esto sucedió hasta el momento en que perdió el sentido. Rodado por Ben Bertolucci. Pues nada, convirtiéndose en zombie, le picaba la piel, ¿no? Lo que le pasaba al otro, al del ajedrez. Película A. Es un brazo con un ojo. Código experimento cuerpo humano G. 15 del 9 a las 15:24. Vale. Ya no tengo las películas, ¿no? Vale, pues una cosa más hecha. Poco a poco vamos haciendo todos los deberes que teníamos. Me voy a curar. Coger una planta de estas. Y esto aquí. Y las cintas de tinta. Vamos, sobrados. Y vamos a guardar. Ya hace un buen rato que no guardamos. Sexta vez que guardamos. Bueno, pues como siempre, ya que guardamos, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, dar like o suscribiros. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós, amigos.